Bueno, parceros, un saludo grandísimo. Es mi primera vez haciendo un video como hablándole a una cámara. Es algo raro, no me gusta mucho, pero bueno, es necesario. El video que van a ver a continuación no lo voy a dejar como a la deriva de lo que ustedes piensen, sino lo voy a explicar un poquito. Pero antes de explicar, sí quiero darle las gracias a todas las personas que andan pegadas al canal. Muchísimas gracias por suscribirse, muchas gracias por ver los videos. Sé que a muchos les gustaban, a otros no, pero igual les doy las gracias a los que les gustaban y a los que no les gustan también les doy las gracias. Gracias por estar ahí pegado, gracias por poner ese pulgar arriba. Lo único que busco con este canal en realidad es poder mostrar o que ustedes puedan vivir un poquito de lo que viven los moteros, de lo que vivimos a diario, de lo que reímos, tal vez de lo que lloramos. Y este es uno de este video que voy a presentar a continuación es uno de esos que son duros porque no quisiéramos mostrar en realidad estas cosas, ¿no? Una voz que quiero dar es: con mis videos tal vez yo publico caídas y a veces son chistosas y ay, me río, otras veces son: oiga, qué peligro estos tipos, como andan de imprudentes, se caen, bueno, en fin, los comentarios que ustedes ya saben que se pueden presentar en esta clase de cosas. En este video yo sí quiero mostrar algo que nos pasó en la última rodada, que no, pues obviamente fue muy peligroso, pero quiero explicarlo un poquito. Para resumir, íbamos entrando por Tres Esquinas, que eso es por la calle carrera 13, creo que es, antes del peaje. Esa vía es chévere para andar. Usted sabe que si usted tiene una moto de alto cilindraje o medio cilindraje, pues ya en 2 o 3 está en 100, 120 y es una velocidad como normal, ¿no? Todos los carros, en realidad todos los carros en esa vía van como a 80, más o menos 80-100. Entonces no podemos como moteros ir a menos porque también se vuelve muy peligroso. Bueno, esto pasó, no voy a decir ni quién se cayó ni quién iba grabando, pero iba una Duke 200 grabando el video, cuando en un momento a otro ustedes van a ver pues qué pasa el otro piloto del R15 volado, porque eso se ve así que pasa, y a veces la gente cree que es que íbamos a 200 o íbamos a 180 150, y no, iban a 100. ¿Qué pasó en este video? Íbamos de noche, la tractomula salió súper imprudente. También ir haciendo es una velocidad prudente. Hubo imprudencia por los dos lados. No defiendo ni al mulero ni al motociclista o a nosotros como grupo. Veníamos andando fuerte, pero máximo 100, que no es mucho en realidad. La mula sale, no se ve. En el video ustedes pueden ver que el piloto pasa, el de la R15, antecitos de que pase, ustedes ven que prende a las plenas, como las luces altas, porque no se ve la mula, no se ve. Cuando se ponen las luces altas, ahí se ve la marca, pues del, como el tráiler, del tráiler, no sé cómo se llama eso. Y lo que quiero mostrar acá es que, pues, si el piloto no hubiera reaccionado como reaccionó de bien, tal vez hubiera perdido su vida. Y hago un llamado a atención es para que tengamos mucho cuidado, más que todos los que robamos en las noches. En cualquier momento nos puede salir un carro, en cualquier momento nos puede salir un perro, una persona, lo que sea, y podemos perder nuestra vida. Entonces es como un llamado a atención de que bajemos revoluciones. De pronto a veces nos gusta sentir esa adrenalina que botan esas máquinas, pero sí es hora como de pensar un poco que en las noches, y más si no tenemos buena visibilidad o cosas así, por favor seamos mucho más prudentes. En este caso, gracias a Dios, no pasó nada. Dios nos protegió. También la habilidad del piloto fue increíble, porque el piloto, si usted se da cuenta, pasa por el lado, él no se pegó a los frenos, sino frenó como dos veces, bajó cambio y él se fue hacia la zanja, que fue lo que salvó su vida. Si él se hubiera asustado, se hubiera pegado a los frenos, él se resbala, y donde se resbale sigue la moto debajo de la mula. Él hubiera caído contra la mula, pero la mula siguió porque se nos iba a volar este sujeto que iba manejando esta tractomula. Entonces lo hubiera pasado por encima. Entonces él pudo frenar, frenó dos veces, no se dejó llenar de pánico, o sea, actuó muy bien, se fue hacia la zanja, y en la zanja en realidad luchó hasta el último momento para no caerse, pero lo que lo hizo caer en realidad fue un hueco que había ahí en esa zanja. Así que saqué sus conclusiones. Yo voy a hacer como el video en cámara lenta y todo, mostrándole paso por paso,
pero puede sacar sus propias conclusiones, sus opiniones son muy valederas. Lo importante de esto es que pienso que antes de juzgar o mandar un juicio, que somos como muy buenos en eso, sería chévere que analizáramos la situación y aprendamos de esto. Cometimos un error nosotros como grupo, cometió un error también esa persona que iba manejando, pero gracias a Dios hoy podemos decir no pasó nada, no pasó a mayores y hoy estamos todos. Aprendimos, sí aprendimos, porque estamos madurando cada vez en nuestra forma de rodar, ya sabemos qué puede pasar con cada caída que nos ha pasado, estamos aprendiendo muchísimo. Así que les dejo este video para que lo analicen, lo vean y no hablo más carreta. Así que muchísimas gracias a toda la gente que sigue pegada y mirándonos. Vienen cosas nuevas este año, tengo muchísimos videos ya grabados que no he subido. Me falta editar, es un trabajo siempre largo sentarse y editar y hacer, pero lo hago con mucho amor para ustedes. Me encanta que hay mucha gente que está feliz. Yo mando un saludo a los parceros de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, parceros que están ahí conectados, y muchas gracias por sus comentarios, gracias por las cosas tan bacanas que me dicen, y seguiremos haciendo test drive, seguiremos conociendo motos nuevas, seguiremos yendo a eventos, y bacano que sigan ahí pegados, y nada, pues que aprendamos todos, es muy severo. Así que muchas gracias, los llevo acá en el corazón y un saludo así bien fraternal para todos, y Dios los bendiga y buena ruta siempre, parceros. Dios los bendiga, chao.